Como es bien sabido, la evolución humana casi siempre se ha percibido desde el punto de vista de los estudios que tienen que ver con los cambios en la anatomía de los distintos homínidos. Los árboles filogenéticos han centrado el interés de los científicos y también de la mayor parte de la gente interesada por estos asuntos. Sin embargo, se ha dejado de lado otros aspectos de los que hoy querríamos centrarnos, en los que hoy querríamos ocupar nuestro tiempo para pensar, para divulgar también de alguna manera, difundir el tipo de trabajo que estamos haciendo en los diferentes equipos en los que yo participo. He querido comenzar con esta imagen de Miguelón, del cráneo número 5 en la cima de los huesos en Atapuerca, que refleja perfectamente mi opinión, lo que ha sido la historia de la evolución anatómica de los seres humanos en la evolución humana. Pero, sin embargo, la evolución humana comienza hace muchísimo tiempo a estudiarse, desde luego en los años 30 del siglo XIX, y he querido traer esta fotografía de este primer bifaz, uno de los primeros bifaces que se hizo célebre por parte del director de la aduana de Abbeville, de Bouchard de Perthes, y que da comienzo al descubrimiento de lo que entonces se bautizó como los seres antediluvianos. En África, en concreto, cuando se comienza a reconocer, como había anticipado Charles Darwin, que aparecen los primeros representantes del género Homo, es esta persona que está aquí con nosotros, Raymond Dar, el que además de descubrir el niño de Town, el Australopithecus africanus, también asocia a ellos, en torno a los años 40 y 50, lo que interpreta como industrias osteodontokeráticas, que así las bautiza, y se trata de que él pensaba que los australopitecos ya utilizaban una serie de artefactos aprovechando los objetos en hueso que aparecían en contextos similares a los de a las cuevas de Sudáfrica. Sin embargo, en el año 59, y aquí tenemos una imagen de la familia Leakey en la garganta del Dubai, en la garganta del río Dubai, pues descubren exactamente en junio del año 59 el cráneo que es probablemente más célebre en la historiografía de la evolución humana, que es el OH5, el Zinganthropus boisei, y comienza con ellos a cambiar todos los paradigmas que tienen que ver con la evolución de nuestro grupo humano. Es en esos años y sobre todo a partir de los 60 cuando algunos investigadores y sobre todo Bodbrain plantean que estas industrias osteodontokeráticas de la cueva de Swartkrans en Sudáfrica pues no parece que respondan a la actividad justamente de los Australopithecus como cazadores, sino más bien todo lo contrario, a que han sido ellos cazados y muy principalmente por los leopardos que habitaban aquellas cavidades y sobre todo los árboles que había encima de las cavidades. En el año 81, un gran investigador sudafricano, Bodbrain, publica un libro, The Hunters of the Hunted, donde plantea justamente esta hipótesis que ya venía de alguna manera sosteniendo en los anteriores 20 años, y coincide ese año también con la publicación, el año 81, en mi opinión, un año trascendental en la historia de la construcción de la prehistoria humana. Es el año en que Lewis Binford, un gran investigador americano, fallecido muy recientemente, publica uno de sus libros más célebres, Bones, donde transforma toda la visión de la prehistoria. Él es el creador de la llamada inicialmente nueva arqueología en los años 80, bueno, se crea inicialmente en los años 60, pero a partir de los años 80, Binford cobra un protagonismo excepcional en esto que se ha dado en llamar la arqueología procesual, de la cual hoy somos prácticamente todos herederos. Bien, Binford plantea que los yacimientos deben ser estudiados de una manera procesual. Él plantea incluso que los primeros homínidos, los representantes de Homo, los Homo habilis, probablemente fueron carroñeros más que cazadores. Y esto es justamente lo que desde los años 80 hasta la actualidad distintos equipos, y principalmente los equipos liderados por Henry Van, pero también y sobre todo por un español, por Manuel Domínguez Rodrigo, ha conseguido demostrar con los estudios neotafonómicos, es decir, con la experimentación sobre el terreno, y aquí vamos a ver los trabajos que se están haciendo por parte de una joven tanzana, doctoranda, Andes Ginna. En el Tarangire podemos ver cómo las manadas de leones consumen las carcasas de los animales que cazan. Tenemos a Andes recopilando los restos de estas cacerías fruto de la actividad de los félidos y, por último, el trabajo con Manuel Domínguez que hay que hacer en el laboratorio y en el campo también para revisar exactamente las marcas y las trazas del tipo de trabajo que hacen los félidos, los distintos félidos, los distintos carnívoros, por supuesto también los cánidos y los félidos en la sabana africana.
Esto nos ha permitido transformar la visión que se tenía en muy buena medida de la evolución humana. La publicación de este libro, The Constructing Old Dubai, ha sido absolutamente clave para interpretar los procesos tafonómicos que se producen o que se produjeron hace casi 2 millones de años en la sabana africana. Y vamos a hacer un repaso muy breve, muy sucinto, a nuestros trabajos en el cráter del Ngorongoro. Justamente esta es una imagen de lo que es la caldera del volcán del Ngorongoro, un sitio, en mi opinión, absolutamente maravilloso, y tenemos la fortuna de trabajar en este sitio, que es probablemente la cuna de la humanidad. Aquí vemos una imagen de lo que se conoce como el castillo de la garganta del barranco de Old Dubai, y aquí en estos yacimientos es donde estamos trabajando, donde inicialmente ha trabajado la familia Aliki durante más de 40 años. Esto es una de las imágenes de nuestro trabajo en el yacimiento de BK, de Belkorongo, en la garganta secundaria y en el lecho número 2 de la garganta, donde se han producido algunos muy importantes hallazgos que actualmente estamos estudiando y que serán publicados muy próximamente en algunas de las revistas de impacto más importantes de la comunidad científica. Pero véase, por ejemplo, el tipo de industria. En Old Dubai aparecen las primeras industrias talladas por los seres humanos, por estos primeros homínidos, y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un chopping tool, de lo que es estas industrias de cantos trabajados, que ya fueron descritas por Luis y sobre todo por esa gran arqueóloga que fue Mary Leakey, y nosotros pues somos realmente sucesores de su trabajo, estamos revisándolo y completándolo, pero con una profundísima admiración hacia el trabajo que realizaron toda la familia Leakey, no solo Luis y Mary, sino todos sus descendientes. Bien, esto nos ha permitido revisar las conclusiones iniciales que existían sobre Old Dubai, y podemos decir que hoy vemos que se produjeron distintas actividades, como ya había apuntado de alguna manera Glyn Isaac, otro gran investigador, otro gran arqueólogo americano, y podemos ver en este primer plano esta reconstrucción que hemos hecho, donde vemos a los abilinos trabajando y aprovechando las carcasas de algunos animales que previamente han cazado, y allá al fondo vemos a los félidos en la zona que se conoce como en el yacimiento de FLK Nor, a los félidos consumiendo las carcasas de los animales que también están aprovechando. Esta es una imagen del tipo de actividad que estamos haciendo. En neotafonomía estamos trabajando con un grupo que prácticamente ha sido muy poco estudiado, que es el de los cocodrilos del Nilo, y hemos podido comprobar después de nuestros estudios pues que efectivamente este es un grupo muy interesante. Aquí hemos, bueno, se ve todos los restos de las carcasas que hemos recuperado, que hemos limpiado y que hemos podido estudiar enumerando cada una de sus marcas. Y esto nos permite anticipar que los cocodrilos efectivamente tuvieron un papel muy importante en la evolución humana, tuvieron un papel absolutamente central frente a lo que se ha suministrado científicamente, y estamos viendo que esto cambia el panorama en muy buena medida. De África nos venimos a Europa, nos venimos a la Sierra Madrileña, al sistema central, nos venimos a la Sierra del Guadarrama, y aquí vemos una imagen de lo que es el Valle del Lozoya, y en concreto lo que es el embalse de Pinilla. Aquí en esta zona, en estos calveros, pues se han descubierto toda una serie de yacimientos arqueológicos y paleontológicos. En concreto, en el calvero de la Higuera encontramos 5 yacimientos, unos son cubiles de hienas y otros han sido habitados por los homínidos, por los neandertales, y sucede que en algunos sitios hemos descubierto, como en el abrigo de Navalmaillo, un yacimiento musteriense que tiene más de 350 metros de extensión, es realmente espectacular, apasionante, que ha sido ocupado en varias ocasiones por los neandertales y que fruto de su actividad pues nos han dejado la presencia de grandes hogares característicos de los neandertales, como es este que veis, que podéis ver en la fotografía, o los restos de su actividad en la industria lítica, como son todas estas piezas características del paleolítico medio, muy principalmente pues los denticulados y las raederas, que son los instrumentos tipológicamente más presentes, más representados en los yacimientos de los neandertales. Esta es una imagen de Dionisio Álvarez que reconstruye un poco el ambiente que entendemos que hubo en el abrigo de Navalmaillo. Fijaros bien sobre todo en la presencia de esta cabeza de rinoceronte, de este Panurrinus hemitecus, que es el rinoceronte que cazaron los neandertales y que consumieron en este entorno de Pinilla del Valle. Pero a 30 metros escasos de este yacimiento del abrigo de Navalmaillo tenemos una cavidad también que hemos descubierto hace unos años, bautizada como la Cueva de la Buena Pinta, y después de bastantes años trabajando en ellos vemos que sobre todo la gran presencia
de ese maravilloso carnívoro que es la crocuta crocuta, la hiena manchada, ese animal absolutamente apasionante para cualquier estudioso de la prehistoria, pues nos ha permitido conocer que en la cola pinta, de la Buena Pinta tuvimos un gran cubil de hienas que nos ha permitido también reconstruir esta escena en la cual los neandertales se enfrentaron, como debió de suceder en muchas ocasiones, con esta crocuta crocuta, gran colectora que nos permite hacer nuestro trabajo a las personas que trabajamos en la prehistoria. En los dos últimos años estamos trabajando en un nuevo yacimiento, un yacimiento realmente espectacular, que es la Cueva Descubierta. Es el gran yacimiento ahora mismo que ha despertado un enorme interés en la arqueología española y en la arqueología europea, porque hemos descubierto también una gran acumulación de restos fruto de la actividad humana, de los neandertales, y en entorno de hace aproximadamente unos 50.000 años, pues muy recientemente, este pasado verano, hace solo unos meses, hemos descubierto los restos de lo que parece, y este verano próximo lo confirmaremos, la tumba infantil más meridional de la que disponemos en el Mediterráneo de época neandertal. Esto en arqueología es muy infrecuente, pero de vez en cuando la Tierra nos da estas alegrías que celebramos, como casi siempre, pues con todo el equipo. Estas imágenes son un poco de cómo en arqueología pues habitualmente tenemos momentos de vez en cuando que nos permiten celebrar estas situaciones realmente excepcionales y únicas que las vivimos siempre con mucha ilusión. Pero la arqueología nos sigue dando continuamente en el campo de la evolución humana, nos está dando muchas y muy buenas sorpresas. Me voy a referir muy sucintamente a imágenes que han cambiado muy recientemente el panorama de la arqueología y la evolución humana a nivel mundial. He querido traer estas imágenes para que seáis conscientes de lo que ha representado la excavación en la isla de Liambúa, en la isla de Flores, en la cueva de Liambúa, de lo que se ha denominado Homo floresiensis, o por ejemplo el estudio y publicación de Ardipithecus ramidus y lo que ello representa para el estudio de la bipedestación en los homínidos, o lo mismo, esta nueva especie de homínidos que son los denisovianos, descubiertos a partir del estudio de la cadena genética y del ADN que ha aparecido en la cueva de Denisova, o muy recientemente, este pasado año, una nueva especie de Australopithecus, realmente muy evolucionado, apasionante, en una cueva sudafricana, que se ha bautizado como Australopithecus sediva. Lo que intento decir es que la evolución humana está viviendo unos momentos absolutamente apasionantes, lo estamos disfrutando de una manera tremendamente candente, todos los días tenemos nuevas publicaciones, estamos estudiando nuevas publicaciones, nuevos descubrimientos que hacen que la evolución humana realmente la conozcamos de una manera mucho más precisa, pero sobre todo de una manera interdisciplinar. Ya no se estudia solo la evolución humana desde el punto de vista anatómico, ni siquiera se estudia solo desde el punto de vista de las industrias líticas y de los objetos que produjeron nuestros homínidos a lo largo de las distintas cadenas evolutivas, sino que muy sobre todo tenemos una serie de retos por delante en el campo de la arqueología y de la paleoantropología, desde mi punto de vista, absolutamente apasionantes. He querido mencionar, para terminar, algunos de estos temas que, en mi opinión, deben centrar en los próximos años los estudios en evolución humana. Quiero referirme sobre todo a los aspectos que tienen que ver con la bipedestación y el poblamiento de estos primeros homínidos, desde luego también a lo que es la encefalización y su relación con los procesos de nutrición de nuestros antepasados, desde luego la interacción entre los homínidos y el paisaje, el aprovechamiento de los recursos hídricos y florales, de la flora de la que se rodeaban, la competencia con los carnívoros por el acceso a los herbívoros, sin ninguna duda va a ser una de las líneas de investigación preferentes en los próximos años y desde luego es en la que mis equipos en buena medida están trabajando. Es esencial que continuemos trabajando en el estudio de la función de los asentamientos y también de las áreas de ocupación y de captación. De la misma manera es imprescindible que continuemos estudiando los procesos de talla lítica y la producción de industria ósea y lo que ello implica desde el punto de vista de la transmisión de los conocimientos. Esencial, a mi modo de ver, el estudio del dominio del fuego. Tenemos con seguridad el manejo del fuego en torno a hace 300.000 años,
pero se apuntan dataciones en los últimos años que pueden llevarnos hasta más allá del medio millón de años, y debemos estudiar, seguir estudiando todo aquello que tiene que ver con la evolución del estudio sobre el dominio del fuego. Es esencial, y yo creo que es uno de los aspectos más atractivos actualmente en el campo de la evolución humana y que tiene mayor repercusión mediática, el estudio de las líneas genéticas en la evolución humana. Esta suerte que tenemos de que se haya podido localizar, y algunos equipos hagan estudios magníficos, los restos de nuestro ADN para poder compararlos con otras líneas evolutivas, principalmente el trabajo que se está haciendo entre neandertales, sapiens, también denisovanos, pero con toda seguridad en algún momento va a aparecer ADN en alguno de los restos de Homo floresiensis, y al menos tendremos cuatro especies de homínidos que nos permitan esa comparación entre los distintos grupos. Y por supuesto, un aspecto esencial que también se está actualmente centrando por parte de la comunidad científica, que tiene que ver con el estudio sobre el ejercicio de la capacidad simbólica de los primeros homínidos. Como es bien sabido, esto se viene atribuyendo casi en exclusiva a nuestra especie, a los primeros sapiens, a los sapiens arcaicos. Parece que en algunas cuevas, sobre todo en la cueva de Blombos, en el sur de Sudáfrica, casi cerca ya de Ciudad del Cabo, aparecen las primeras manifestaciones de carácter simbólico, donde los homínidos, estos sapiens arcaicos, nos demuestran que tienen un interés por la decoración, por el arte, pero parece ser también que vemos manifestaciones de muerte donde sorprendentemente las vemos en los neandertalianos, las vemos en sus antecesores, los heidelbergenses, sin embargo las vemos mucho, de una manera mucho más tardía en los Homo sapiens. Esta es una de las líneas de investigación, en mi opinión, más apasionantes para los próximos años y, por supuesto, algo que es esencial, consustancial, diría yo, al estudio de la evolución humana, que es ver cómo se produce esa transmisión de los conocimientos de unas poblaciones a otras, de unos grupos humanos a otras. Esto que hemos denominado tradición cultural. Por lo tanto, lo que he querido llamar es la atención sobre una nueva manera de ver la evolución humana. Desde luego, los equipos es imprescindible que tengan una visión interdisciplinar, donde trabajemos arqueólogos, paleontólogos, geólogos, pero también restauradores, físicos y genetistas, por supuesto. Y entre todos ellos, y ocupándonos también de trabajar con personas que hacen difusión, pues seguro que vamos a conseguir descubrir mucho mejor qué somos, de dónde venimos, y además vamos a ser capaces de transmitírselo al gran público para su disfrute. Así que, sin nada más, muchas gracias.